Veo. Tener mic apagado todo este tiempo. Awesome. So, streameamos todo un juego completo sin voz. Awesome. Pero como quiera se vio lindo. Pudieron ver en silencio con la musiquita ahí bien nice. One to pass. Ahora tenemos música de cafetería, como le llama Jet Set. Déjate llevar, Pedrito. Pedrito curioso por la música. Right. Turno para Eduardo. Hit trigger. Turno para Pedrito. Right. Cool, cool. Turno agresivo de Pedrito esta vez. Va con nueva Vanguard, no gal. Critical trigger, poder a Vanguard. 14 contra 2, contra 11, no gal. Critical poder, Dios mío. Y poder, y se salva por un poquito. Y hit trigger. Y Eduardo aguanta ese ataque con un pecho cómodo. Y ahora responde Eduardo de misma manera, agresivo. Eduardo pensando. Efecto del Starting Vanguard. Era las primeras 5. Coge un grado 3, lo revela y lo pone en su mano. Hace shuffle. Tiene 3 líneas de 9, mire Eduardo. Ahora va a hacer efecto del grado 1, por eso dijo a Pedrito que no pique. Revela ese grado 3, enseña a Chrono y el Dragon. Tremenda jugada por parte de Eduardo para asegurar su raid. Y las cartas soplan y el huracán ataca. Una ventolera que pasó por la tienda. La tienda, para aquellos que no sepan, pues para que entre fresco, esté abierta por todos lados. Y pues a veces se presta para efectos como estos. Descarta el otro grado 3 y se queda con Chrono y el Dragon. Tiene 4 cartas en mano. Va con Nueva Rigal, no Gal. Ahora va con 16 a Vanguard. Drive check, critica el poder. Juego agresivo, los triggers que no salieron en este juego. Está saliendo ahora a poder a Rigal por parte de Pedrito. 14 a Vanguard. Y Gal, turno para Pedro. Y Raido, Chrono y el Dragon aparece. 16 a Vanguard por parte de Pedro. Fin driver, check nada. Segundo check, stand trigger. Poder a Rigal. Perdón, heal trigger y se cura. Y heal trigger por parte de Eduardo. Y los triggers están activados en este match. Son 14. Eduardo pensando si defender o no. Defiende con 10.000. Total 19. Turno para Eduardo. Rai, Chrono y el Dragon aparecen en el field. Ambos empate 2 de damage. Match bastante interesante, even. Hace strike. Y el primero en aparecer va a ser el Dragon Promo. Algún día me aprenderé el nombre. Lost Age Interdimensional Dragon 2. Para aquellos no lo saben, como lo están viendo en el comment, pues Luis Pereira tuvo un percance y se tuvo que ir del torneo. Well, the show must go on. No hogar por parte de él. Y no salen triggers. Dame check nada. Efecto. Manda para el botón al Starting Bangle. Y turno. Oh, los Rickards son 9000. Por eso es que no llegaron al Bangle y no atacaron. Para aquellos curiosos. Strike por parte de Pedro. Lost H Dragon. Efecto de Chrono Jet. Va a mandar para el botón a uno de los Rickards. Intercept. Y ahora va con 26 sencillo, triple drive check. Eduardo dice nogal. Triple drive check, first check nada. Segundo check nada. Tercer check. Y ahora los triggers se expandieron nuevamente cuando llegan los strikes. Le va a exponer el otro intercept. Y Pedrito en un turno sale de los ambos intercepts. Ahora turno para Eduardo. Strike. Y esta vez llega pensando sus opciones, Eduardo.
Ataca con el promo. No, Gal. Triple drag, triple check, nada. Segundo check, draw, trigger, poder a Vanguard, roba. Y tercer check, critica el trigger. Y ahora respondió con dos damage. Heal trigger y se cura, Pedrito. Bachero de triggers esta vez. Turno para Pedro. Tres damage a cuatro. Strike de Pedro. Sí, ¿no? Este es Round the Clock, efecto de Chrono Jet. Efecto de Segundo. Efecto del Phoenix de ellos. Solve a 2, roba 1. Para aquellos curiosos, esa carta vino rara para Jet Chronicle. Y ahora va con 31, doble critical. Skill. Y tampoco puede defender con grado 1. Con grado 0. Y Eduardo dice perfect call. Triple drive check, nada. Segundo check, nada. Tercer check, heal trigger. Y Pedrito sigue. Y este match va para largo. Turno para Eduardo. Eduardo pensando sus opciones. Es lo que Pedrito recoge. Son money cards in my hand, dicen ambos. Son money options, what to do. Ambos jugando un poco pasivo. Eduardo ataca simplemente con 16 Chrono Jet Dragon. No tiene efecto de Generation Break 2, solo puede usar grado 1 para defender. Seguile, ahí sigue el match. Strike. Pedrito por lo menos tiene suerte esta vez y puede hacer tres consecutivos strikes. Eduardo tuvo que detener la 2. Va esta vez el promo sencillo. Va con 31. El efecto si pega, manda un regal al botón. Cuales no existen, draw trigger por parte de Pedrito. Roba otra, damage. Y el strike vuelve al G-Zone. Y turno para Eduardo. Y este match está 3 de daño ambos. Como 13 cartas en mano ambos. Este es un match bien largo. Eduardo decide hacer strike en este turno. Y aparece Kronos Command Dragon. Contempla un efecto de Crono. Trae un Rigal, trae dos Rigal. Esta vez tiene un segundo ataque. Complete 16. 3 de damage para Pedrito. Y Chronos Command ataca con un total de 26. Triple drive check. Pedrito pensando sus opciones. Son money cards. 41, 3 para pasar, nada. Segundo check, nada. Tercer check, nada. Y ahora va con 16, 19 por efecto. Y critical trigger para bueno. Turno. Strike. Strike, Randa Clock aparece una vez más. Efecto de Crono, elimina el intercept. Para el botón. Grado 2 y grado 1. Pues nuevamente hace 26. Counter Blast 1. Persona, el efecto está listo. Perfect Guard por parte de Eduardo. Eduardo pensando que descartar, descarta un draw trigger. Triple drag check, first check, critical trigger, toda regal. Ahora tiene una línea de 9, 14, 21. 21 doble critical a Vanguard, no tiene efecto, ya que no tiene soul. Tiene 21. Y pensando, 26 en total. Vuelve random. Y turno para Eduardo. Match largo. Ambos jugando conservativo. Eduardo dice, this is it. Vamos full. Va con 23. No puedo usar el grado 1.
Toda Vanguard para Pasi. Uy, Pedrito pasa un susto de la nada, inesperado. Son 12 a Vanguard. Y 19 a Vanguard. Los 12 capriando. Drop Trigger. 5 de damage ahora para Pedrito. Turno. 5 a 3 a favor de Eduardo. Eduardo esta vez montó una ofensiva fuerte. No hace strike Pedro. Call. Se prepara Eduardo para, Pedrito para ofensiva. Generation break 1. Cuando ataca Caterpillar 1 y van a una Carter Button. 16 a Vanguard. No gala a Chrono Jet. Draw Trigger, poder a Riga Roba. Segundo check, perfecto. Damage. Chrono Jet no sale nada. Tiene 21 en esa línea. Contra 11. Y Eduardo lo coge. Tiene un total ahora de 5 damage ambos. Y Eduardo pensando sus opciones. Ambos con una gran cantidad de cartas en mano. Eduardo decide retirar el call. Trajo el Special Booster, si no me equivoco. Y ahora va con total de 26, no puede usar el grado 1 más. Ahora Pedro se ve forzado a usar el grado 0 para defender, incluyendo el 26 incómodo a Pedro de la nada. ¡No, God! First check, nada. Segundo check, draw trigger, poder arriba, roba. Damage. Y se acabó. Y los perfect gal. Chrono. Y Eduardo se apuntó una victoria inteligente con el Special Boost de Chrono Jet Dragon.